Muy buenas, chavales, bienvenido un día más, soy Mendy y hoy vamos a probar Dollar Dash, en este caso la versión para PC, aunque bueno, vosotros lo veis con los iconos del mando de Xbox 360, ya que el juego es totalmente compatible con Big Picture de Steam. Y bueno, pues aquí en el menú principal tenemos pues una breve introducción al juego sobre cómo se juega. Deciros que es un juego muy muy entretenido, sobre todo si lo jugáis con amigos en cooperativo, ya que se basa en poco fastidiar al compañero con todo lo que nos va saliendo del mapa. También comentar que el juego pues incluye una pequeña tienda con la que podemos comprar objetos y mejoras con dinero que conseguimos jugando simplemente, y así podemos personalizar un poco a nuestro matón, ya que nosotros pues llevaremos, por la temática del juego, llevaremos un matón y podemos pues personalizarlo con emotes, aquí como esto, y también con iconos de jugador, que es el que nos aparece abajo a la izquierda, y también podemos ponerle prácticamente de todo. También tenemos ventajas, que a lo mejor pues nos sirven llevar más dinero en una bolsa, ya que uno de los modos de juego es pues intentar recoger el mayor dinero posible para así ganar la partida. Bueno, vamos a comprarle la máscara de hockey. Y bueno, aquí vamos a lo interesante, que a jugar. Bueno, vamos a crear una partida. Y aquí tenemos los tres modos de juego. Primero vamos a empezar con el Dollar Dash, que simplemente pues tenemos que reunir el máximo de dinero posible para nuestro ladrón, y así pues ganaremos la partida. Bueno, ahora lo vamos a customizar con la máscara de hockey que ya le hemos comprado. Y aquí algo muy interesante también es la personalización del mapa, ya que pues tenemos un montón de mapas. Y también pues podemos ajustar el número de bots, ya que pues para no jugar solo, y este juego se basa en el multijugador, en el competitivo, pues aquí ajustamos el número de bots hasta un máximo de completar 4. Y aquí pues la dificultad, y aquí podemos coger o prohibir pues ciertos elementos que nos van saliendo por el mapa. Y bueno, vamos a dejarlo todo como están y vamos a empezar la partida. Bueno, como veis, tiene una estética muy, muy desenfadada el juego, que tiene un estilo así como cartoon. Y bueno, pues este modo de juego simplemente tendremos que ir intentando coger todo el dinero posible y llevarlo para que sume a nuestro marcador. Para ello, pues, evidentemente tenemos todos los compañeros, aunque no son compañeros, ya que su cometido, digamos, en la partida es hacer precisamente que nosotros no consigamos nada de dinero. Y es algo bastante difícil porque depende en cada mapa, pues en este mapa tenemos los guardias de seguridad y tenemos que ir esquivándolos si no queremos perder el dinero, para dejarlo en estas furgonetas que van saliendo sobre el mapa. Y también pues depende del tipo de mapa, pues tendremos muchísimas más dificultades a la hora de tener el dinero. Bueno, pues vamos a salir y a ver el otro modo de juego. A la fuga, este sin duda es mi favorito, ya que aquí pues básicamente tendremos que... es como si fuese un todos contra todos. Y tendremos que ir los cuatro pues con cuidado de que no nos maten los enemigos. Y aquí gana simplemente pues el que más veces noquea a un adversario. Y aquí es donde se nota muchísimo pues todo lo que va saliendo sobre el escenario, ya que podemos ir, por ejemplo, he cogido el fuego
y puedo ir dejando pues llamas de fuego para que lo otro pues se quemen y así noquearlo y ganar puntos. También pues tenemos habilidades que nos protegerán, como es el caso de esta gelatina, y esto pues nos hace un poco más inmunes que si no la llevásemos. Y bueno, básicamente tendremos que ir lidiando con el escenario para así coger y noquear a todos los enemigos e intentar tener la máxima puntuación posible. Bueno, y por último, vamos a ver el último modo de juego. Proteger la caja. Este también es un modo muy divertido. Y bueno, pues en este modo parece sencillo, pero ya veréis que no lo es. Esa caja que acabáis de ver en el centro, nosotros si la cogemos y la mantenemos, pues vamos ganando puntos conforme va pasando el tiempo. Así que lo que tendríamos que hacer es simplemente intentar tenerla en nuestro poder el máximo tiempo posible. Ya veis que ahora mismo lo lleva el naranja y bueno, veis todos los puntos que está ganando. Así que para ello, pues nuevamente tendremos que utilizar el escenario y todo lo que nos brinda para poder hacer nuestra estrategia, por así decirlo, y conservar la caja en nuestro lugar. Como no, siempre hay que llevar cuidado con el mapa, ya que pues cada mapa nos presenta una cosa y aquí pues tendremos que ir con mucho cuidado, ya que si vamos con la caja y nos caemos al agua, pues lamentablemente la perderemos. Y bueno, pues esto ha sido brevemente un poco enseñaros Dollar Dash. Es un juego, la verdad, como estáis viendo, es muy divertido, pero sobre todo si lo jugamos en cooperativo con nuestros amigos, la verdad es que son una risa garantizada. Y bueno, lo mejor de este juego es que lo tenéis tanto disponible para PC en Steam como para Xbox 360 y PlayStation 3. Y simplemente a un precio de 10 euros o 800 Microsoft Points en Xbox Live. Bueno, pues espero que haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.